Bienvenidos exploradores del conocimiento. No Kakan, Kami, In, Lakech. En el capítulo anterior nos dirigimos hacia el Museo Hipólito Unna 9 Huamanga en el departamento de Ayacucho en el Perú. Ayacucho significa Rincón de los Muertos o Rincón del Alma. Aquí fue la capital de la cultura Huari, y anterior a ella habían muchas otras culturas pre-incas. Los Huari creían ser provenientes del felino guerrero o de los seres antropomorfos felinos provenientes de un lugar lejano, otra constelación como Lira. Es por ello que en muchos de sus cerámicas, observamos seres antropomorfos con apariencia del tipo felino, como en la saga de Avión, ya lo hemos mencionado en la Guerra de Lira. Algunos cerámicos globulares nos recuerdan mucho a forma de discos volantes, los cuales también tienen gráficos a manera de símbolos. Según la leyenda Huari, los que fundaron a los Huari eran seres muy altos, los cuales resplandecían. Tenían algunos de ellos los ojos claros como azules. Cabe resaltar que los Huari provenían probablemente de los tiahuanaquenses, pero luego se conocieron con los quechuas para dar origen a los incas. Obsérvese el tocado tipo egipcio de una escultura Huari, parecido a lo que se encontró entre los olmecas en Mesoamérica. Al parecer existían muchas clases de animales que actualmente ya se han extinguido.
en la región donde estaban los Wari. Tuvieron que hacer armas para defenderse de aquellos. Se enfrentaron al mastodonte americano. Armas hechas en el antiguo Ayacucho. Representación de una criatura en forma de pulpo. Los Wari eran excelentes músicos. Inventaron distintos tipos de instrumentos musicales, pero sobre todo de viento. Siempre se repite el símbolo de los espirales, es como si se refirieran a la ordenación fractal o secuencia Fibonacci. Ahora veamos a los distintos dioses y diosas, o seres extradimensionales que se parecen de la cultura sumería, pero en la cultura Wari en Ayacucho, Perú. No podía faltar la diosa Inanna o Gaia, conocida como Astaroth o Astarte, que se le ve representada en la cultura Wari, pero no se le menciona. Sin embargo, la palabra Warmi en quechua significa mujer. Muchos afirman que la palabra Warmi provenía también de la cultura Wari. Si los Wari tienen algún tipo de ascendencia tiahuanaquense, se ha encontrado a una mujer llamada la Orejona en la cultura tiahuanaco. También observamos a Pachacamac, que lo hemos mencionado como Isimbu del clon de Enki, pero lo representan los Wari con un casco con antenas. También vemos a un dios antropomorfo en forma de ave, podría tratarse de Enlilolaza, en Acacor, así como otras cerámicas en forma completa de ave. Enlilolaza, así se le conoce en el libro de las crónicas de Acacor.
Me llama la atención que hay figuras de rostros de personas blancas dentro de las mismas cerámicas, y también los hay de personas de color cobrizo. Dos rostros de personas blancas, se parece mucho al estilo asiático. Rostros de antropomorfos felinos blanco y cobrizo. Pie de una persona blanca y otro pie de una persona cobriza. Rostros de personas blancas, cobrizas y hasta con barba. Dios antropomorfo felino del viento. Serpiente bicéfala. Perfil de un ser reptiliano. Posiblemente códigos de símbolos relacionado a la dualidad y genética, obsérvese cómo este dios tiene un mono en su hombro y unos tubos de ensayo. También podría tratarse de un instrumento musical de viento. Wari fue una sociedad teocrática con un organizado sistema religioso. Los pobladores se relacionaron con los dioses mediante los sacerdotes y la práctica de ceremonias y ritual. La ofrenda es una manifestación de agradecimiento o una forma de favores de la divinidad o de quienes viven en el mundo espiritual como los muertos.